La motivación para mí, Ana Paula, es algo que, pues algo como nuestras acciones, voluntad y metas. Es una necesidad que pues requiere satisfacción y esta necesidad o deseo puede adquirirse a través de la influencia de la cultura, la sociedad o el estilo de vida que llevamos. En general, puede ser innato. Alonso, ¿para ti qué es la motivación? Para mí significa lograr reconocer quién soy y cómo es que puedo colaborar con mi entorno como parte de mi misión y mi destino como humano, no tratando de hacer grandes cosas que den mucho reconocimiento pero mi cosas económicas, sino simplemente salir adelante en la vida personalmente, vivir con sabiduría y en realidad de paz, bienestar individual y salud para todos mis familiares. Será posible, estoy convencido que si uno tiene amor a sí mismo, entonces puede darlo a los demás sin un sentido de necesidad de hacer. Porque se reconoce que ya sí tiene todo y que no hace falta nada. Volviendo a la naturaleza del ser, a no pretender ser lo que no es. Un ejemplo de esto se ve en la naturaleza, en donde las plantas y animales no pretenden ser lo que son, sino que dan lo mejor de sí solo por el hecho de existir. Ok, muy bien. Entonces, para ti, entonces lo que te motiva es todo lo natural, ¿no? Sí. Súper bien. Pues creo que la verdad es una motivación muy general y muy específica a la vez, porque pues hay tantas cosas que no, pues una persona vive en el día a día y en lo que es pues nuestro ser, como la persona que ya somos, que pues es, a algunas personas puede serle difícil encontrar algo que les motiva, aunque haya tantas cosas que nos puedan motivar. Yo también quisiera compartir que a mí lo que me motiva es el amor propio, no lo que haya fuera de mí, sino lo que haya dentro de mí. Y todos los días que yo me despierto y me cambio de ropa y me preparo para comenzar el resto del día, a veces pues claro que es difícil pararme de la cama o empezar a trabajar, asistir a mis clases, hacer mis deberes y todo. Sin embargo, el amor hacia mí misma es lo que me mantiene en marcha todos los días. Entonces, pues hacer ejercicio y como sentirme bien, es, o sea, ese como pues sentimiento que te da después de, o sea, pues todo lo que hago es lo que a mí me sigue impulsando a ser mejor. Entonces, yo cumplo mis deberes porque sé que soy capaz y porque estoy orgullosa de mí misma, porque sé que lo puedo lograr y porque lo he logrado. Y pues claro, el cielo es el límite para todos nosotros. Entonces, me gusta esta manera en la que a cada quien nos motivan diferentes cosas. Sin embargo, esa cosa específica para cada quien, aunque sea diferente, es algo que desde nuestro interior nos impulsa a salir adelante a todos. O sea, nos da como ese valor a todos, aunque sean cosas muy distintas. Entonces está padre que todo el mundo tenga algo diferente que pues nos motiva en la vida. Claro, Ana, estoy súper de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, encuentro la motivación en qué es lo que tengo que me da esa fuerza para llegar a lo que quiero ser. O sea, por ejemplo, creo que pues, con toda la terapia que he tenido, con todas las cosas que he vivido, puedo decir que actualmente soy una persona feliz. Estoy muy a gusto con cómo está mi vida ahorita. Y de ahí es donde yo encuentro mi motivación. Que ahorita soy una persona feliz, soy una persona con todo lo que siempre había querido tener. Entonces, de ahí es donde yo encuentro mi motivación. Qué padre, sí, me da mucho gusto que te sientas feliz y plena en este momento de tu vida. Porque, claro, estoy de acuerdo que todo lo que hemos vivido nos hace la persona que somos ahorita, y a lo mejor nuestras motivaciones a lo largo de nuestra vida, con las experiencias que hemos vivido, etcétera, pueden ir cambiando. O sea, a lo mejor ahorita
a mí me motiva el amor propio, como mencioné antes, anteriormente, pero a lo mejor el día de mañana, pues si no tengo ese amor propio, a lo mejor ese no, eso no es lo que me motiva en algún punto, y a lo mejor encontraré en ese momento alguna otra cosa que me motiva, ya sea mi experiencia de vida o pues sí, o sea, cosas que ya he vivido y que yo tengo en mí que me van a seguir impulsando a seguir viviendo todos los días de mi vida. Sí, claro, yo también creo que la motivación no es lineal, o sea, y claro que también es una cosa cambiante, pero que ya en un futuro pues ya va a cambiar mucho cómo nuestras vidas avancen, ¿verdad? Pero pues probablemente si vamos a tener familia, pues nos va a motivar nuestra familia o nuestro trabajo de sueños, pues claro que eso te va a motivar a despertarte y hacer un mejor trabajo, o tal vez el vivir sola, que sea que estés teniendo toda la vida. Entonces creo que yo también creo eso, o sea, que las motivaciones van cambiando de acuerdo a lo que vamos viviendo. Sí, claro, estoy súper de acuerdo. O sea, porque para mí, hablando de, como regresando al tema de lo que es el amor propio y que la razón por la que me motiva, es que porque a mí el amor propio, para mí el amor propio significa como aceptar las emociones por lo que son y anteponer nuestro bienestar físico, emocional y mental. Entonces, por lo tanto, el amor propio a mí me motiva a tomar las decisiones más saludables y apropiadas en mi vida. Por ejemplo, no sé, a lo mejor y como yo quiero estar bien físicamente, emocionalmente, etcétera, yo me levanto a hacer ejercicio todos los días. O a lo mejor, o sea, por tener este alto autoestima, me lleva a que sea más probable que yo siempre elija las cosas que me nutran, y que hagan mi bienestar mejor y que me sirvan para bien. Sin embargo, pues obviamente va a haber momentos en los que va a ser difícil enfrentar todas esas cosas que a lo mejor pues no me gustan de mí misma o que me cuestan más luchar por esto, porque claro que no, el amor propio para todos es algo distinto. O sea, puede ser que yo tenga amor propio, sin embargo no va a ser un amor propio perfecto, porque pues claro que yo tengo pues inseguridades y a lo mejor miedos o cosas así que aunque en general diga que tenga amor propio, que sí lo tengo, o sea, sí creo que lo tengo, pues obviamente es difícil a veces como quiera, como no sé, en general cubrir todos esos aspectos del amor propio, porque pues obviamente mis acciones ahorita apoyan mi crecimiento físico, psicológico y espiritual, pero para mí claro que es importante, o sea, como entender que el amor propio es respetar mi bienestar y felicidad, y no sacrificar mi bienestar para complacer a los demás, sino que como que sea mi motivación personal para mí como la cualquier otra motivación para alguien más, porque esto significa que yo no me conformo con lo que tengo y lo que soy, o mucho menos para que yo por esa razón como me impulse a ser mejor y pues sí, me motive y sea la razón por la que yo quiero seguir creciendo o por la que quiero alcanzar todas mis metas o por las decisiones que tomo, como había dicho, o por cualquier cosa, o sea, por llegar a esa felicidad, orgullo propio, etcétera, que pues me va a hacer más quién soy yo y más feliz y más, y incluso como aumentar ese amor propio que es mi motivación. Sí, claro, de hecho ahorita que hablabas sobre los... ¿Me escuchan? Sí. Yo también, otra cosa que me motiva ahorita que estabas hablando de las metas, otra cosa que me motiva a mí es como cumplir las metas que te propones, y cada vez que cumples una, como que te motivas a cumplir la otra y luego la otra y luego la otra en todos los aspectos de la vida, ya sea en una relación o en el colegio o en la oficina, en los negocios. Sí, claro, estoy súper de acuerdo con Alonso, porque también es como un efecto dominó, como lo dice mucha gente, o sea, si tú logras una cosa
con esa motivación que tú tienes, esa motivación sigue y sigue ayudándote a cumplir las metas que tú tienes, sean, como dice Alonso, de cosas de personales o de relaciones o de trabajo, pues esa motivación te lleva a cumplir todos esos aspectos que tenemos diferentes en la vida y pues nos ayudan a cumplir todas esas cosas. Sí, no, claro, o sea, ahorita ligando un poquito tu comentario de hace rato con el de Alonso de las metas, yo dentro de esta introspección de sentimientos de pues qué me motiva, qué no me motiva, qué quiero lograr, qué ya tengo, etcétera, me di cuenta que, por ejemplo, también en las etapas más difíciles de mi vida, a lo mejor no me motivaba tanto la felicidad, porque no había tanta felicidad, sino me motivaba la tristeza. O sea, el yo sentirme triste, el yo saber que me estaba sintiendo triste y el empezar a buscar como qué hacer para ya no estar triste. Creo que un escape. Exacto, o sea, como que esa era la motivación, porque ya no me quiero, o sea, sé que me siento triste, pero ya no me quiero sentir triste, ¿qué voy a hacer para ya no estar triste? Y obviamente pues mi motivación era la tristeza. Claro. Y qué bueno que lo dices a mí, porque creo que es importante saber que las motivaciones no siempre tienen que ser algo positivo, no siempre tienen que ser ese logro y ese amor propio positivo. A lo mejor, como yo digo que el amor propio es mi motivación, a lo mejor la falta de amor propio también puede ser mi motivación en algún punto de mi vida. O sea, son cosas que tenemos o que sentimos que nos pues siguen impulsando, ¿me entiendes? Sí, claro, pero igual, o sea, el hecho de saber que tienes amor propio y querer hacer algo por ti, ya es el primer paso para el amor propio. Claro, es súper importante, sí, estoy súper de acuerdo. Sí. Bueno, también quería comentar, ya ahorita que pues no tenemos mucho tiempo más, pero yo quería comentar que las cosas pueden ser difíciles tal como son. Pero cuando sueltas y confías, como sueltas ese control que tienes sobre las cosas y confías, el amor propio en mi ocasión o contigo, ese sentimiento que tenías o con Alonso, pues esos como logros y esas cosas, son lo que nos mantiene en movimiento. Entonces, siempre teniendo en mente nuestra salud mental, estabilidad o amor y esas cosas que nos hacen sentir bien, como había dicho, o que nos hacen sentir mal y queremos cambiar, pues aunque haya muchos obstáculos, siempre seremos capaces con esa motivación de superarlo y de tener tener una razón por cuál la queremos hacer y por lograr esa persona que queremos ser, o que ya somos, nada más queremos mantener o hasta así. Entonces, pues de esa manera nos cuidamos y nos queremos y confiamos en nosotros mismos para lograrlo a través de esa motivación que tenemos. Sí, claro, ya también para concluir, porque ya queda tiempo, pues yo creo que es súper importante abrazar todos tus sentimientos. Si estás muy feliz, disfrutar que estás feliz, estás muy triste, disfrutar esa tristeza, no pasa nada, y pues siempre buscarle un aprendizaje a todas esas experiencias que nos tocan vivir con sentimientos positivos o con sentimientos negativos, y pues ir encontrando esa motivación a nuestras vidas para ir logrando nuestras metas. Sí, claro, se me hizo súper bien lo que dijiste, y para todas las personas que nos están escuchando, yo quiero darles a entender, como ahorita compartimos tres personas diferentes, nuestras motivaciones, y aunque son muy distintas, a la vez, como decía yo antes, son muy similares, porque son la razón por la que nosotros seguimos todos los días, y nos ayudan a lograr y crecer, y hacer todas esas cosas. Entonces, todos aquellos que nos están escuchando en este momento, quiero que realmente piensen y se metan como a su corazón y realmente descubran esa motivación que ustedes tienen, algo que ya tienen y que los está impulsando todos los días pues a seguir, exacto, o sea, para seguir la vida y pues estar como ustedes quieren estar, pues emocionalmente o físicamente o como ustedes quieran, pero es esa cosa
que claro que puede ser más de una, que los impulsa a seguir adelante y crecer. Claro. Pues bueno, Ana Pau, fue un gusto platicar de esto contigo. Me encantó todo lo que dijiste. Sí, igual tú, Abril y Alonso, muchas gracias por compartir todas tus opiniones y sus pues motivaciones que tienen y los ejemplos que dieron. Todo creo que fue muy completo. Entonces, bueno, pues hasta la próxima. Sí, pues nada, quédense a escuchar los demás temas. Sí, bye. Nuestra torre ha sido destruida.
eliminado. El enemigo ha sido asesinado. El enemigo ha sido asesinado. Al fin te va a leer todo esto.